Ahí está, ya volvimos. Llevo 46 segundos hablando como tonto. Ah, decía que una disculpa, chicos, tuve un gran problema ahorita con parte de la escuela, también por eso tuve que... No, no, no te quites la máscara. Póntela, gracias. Entonces tenía que arreglar ese problema hasta que ya arreglara ese problema, pues iba a poder seguir con el stream. Pero pues... Espera, cambio. Está así, y si le pego... Ah, no, ya no cambió. O sea, tenía que arreglar ese problema antes de poder volver al stream. Y era como de que, bueno, ya tengo chance. Ah, finalmente viniste. Estaba esperándote. ¿Qué pasa con los huevos? Los tengo muy secos. Hora de chuparlos. Escuché que tengo 7 huevos. ¿Por qué tienes 7 huevos? He estado experimentando muchísimo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! Este va a ser el gameplay de las interrupciones. ¡No! Si hago un save state aquí, ¿qué pasa? Si hago un save state aquí, ¿qué pasa? Ah, recuerda que tengo que esperar un poco aquí. Vamos a cerrar un poco otra vez esto. ¿Qué fue lo que se trabó? Ok, Twitch Studio sigue bien. Sigo en stream. Sigo en vivo. Project 64 está terminando de cargar. Faltan 8 segundos. Maldita sea con mis audífonos. Ahora sistema. Si cargo el estado, ¿se queda en negro o se queda donde me quede? Bien. No. Ah. ¿Dónde putas estoy? No mames. Bueno, chicos, bienvenidos a... ¡Qué fail, güey! ¡Qué fail! Bueno, de por sí estábamos esperando esta parte. Vamos a recuperar. Realmente creo que no hice nada realmente importante en el gameplay que tuve que cortar, los 20 minutos que estuve. Andamos muy failes hoy, ¿no? Vamos a esperar a que pasen la hora. Porque pues mañana vuelve el podcast. La verdad no he redactado todavía nada, no he tenido chance, pero mañana me voy a dedicar, aunque sea unas horas, a escribirlo. Ahora, por el amor de todos los santos, ¿dónde chingados? ¿Cómo chingados no pasa la hora? Necesito que sean las 6, chicos. Necesito que sean las 6. Para volver a hablar con Romanín para que me diga que creo que quiere que la acompañe.
Diré que es actuación, que todo es parte del show. Ahí está, bien. Ahora sé que, a ver, datos necesarios. Sé que la morra, o sea, la morra pez está triste. Oye, güey. Oh, hola. Romaní va a ir a todo el, llevar la leche a la ciudad reloj también. Estás buscando un lugar para quedarte. No, solo el lugar. Las vacas se sentirán triste de otra manera. Ay, sí, hermana. Voy a ir en el vagón a la ciudad. ¿Quieres que te dé el ride? Me estaré yendo a las 6 de la tarde. Si quieres, acompáñame. Ahí te veo. Ok, pues te voy a las 6 de la tarde. Ahora. Vamos a volar. Y me di cuenta que soy estúpido. He descubierto Vamos a ocupar la máscara Sora. Ah, ¿por qué tengo que salir yo, güey? Porque es tu turno. No te quejes. Que te divida. Si me voy hacia el infinito, aparezco en la costa. Ahora vamos rápido. Tengo básicamente 6 horas para hacer todo lo que quiera hacer y después hacer lo de la leche. Leche shabu. Leche shabu. Pidieron salir suavemente. Lo que se perdió en el gameplay anterior es de que vi esta chingadera y fue como de que, espérate. Marcaré. Mensaje de Eli Taquito. No se escucha. Vamos para arriba. Y descubrí que tengo que hablar con el anciano, no preocuparme. Bueno, después de hacer el chiste de las bolas, voy a hacer, por cualquier cosa, vamos a hacer un safe state aquí. Anana, sí, chiste de las bolas. ¿Ah? Si no te apurras,
¡Los huevos morirán! ¡Chúpalos! ¡Chúpalos por sus vidas! ¡Rápido! ¡Pon los huevos en el acuario! ¡Me gusta cómo se sienten cuando flotan! Pensé que me ibas a... Yo pensé... O sea, realmente pensé... bueno, vamos a hacer dar toda la vuelta. Debería ponerme la máscara de Gorón. Creo que la máscara de Gorón es más larga, más grande, más rápida. Espera, el caballito de mar me servirá para algo. El caballito de mar me servirá para algo. Hola, Epona. No pierdo nada con averiguar. Sí, porque no tengo idea de qué tengo que hacer aquí. Esas son esculturas. Esculturas para hacerlo cuando un ese cuerpo escultural. No me puedes dar todo en este rap. Yo te tiro la rima y el asunto mental. Tu piedad es fatal. No puedes conmigo, primo, cuando agarran el vinilo y es de tuya. Has perdido, no basta por... He estado cazando peces por 30 años. De lo que se trata de coger peces, soy mejor que los... Bueno, eso es lo que todo el mundo ha dicho. No muchos peces hablan, ¿sabes? Últimamente el agua se ha vuelto muy cálida y no ha ayudado para la pesca. Lo que es peor, esta agua se ha vuelto mugrosa. Así que cuando navego y pierdo mi camino, de cualquier momento vuelvo a la costa. Nosotros los coge peces. Incluso los peces están realmente predicando. Si no estamos ahí, ¿quién se los va a coger? Si los mares no regresan a la normalidad pronto, los horas incluso yo nos secaremos. Sí, porque ya no vamos a poder mojar el palo. ¡Corre, copo viento! ¡Tira blanco! ¡Ajú! ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, nuevo plan. Vamos a checar qué hay por acá. ¡Au! ¡Joder! Con una sonrisa daré mi actuación. Como una sonrisa, como los artistas de la televisión. Oh. ¡Pervertido! Ah. Es que algo me dice que algo me falta. ¡Cabrón, hijo de puta! ¡Ay, deja de preocuparte!
Deja de preocupar al líder de la banda como siempre, como tú lo haces. Hola. Ah, Mikao. ¿Cómo va todo? ¿Encontraste los huevos? No. Se acerca el amigo de los huevos de los piratas. He dicho que los castores, más allá de las cataratas, tienen botones vacíos, ¿verdad? Si tú no tienes ninguna, deberías ir antes de por los piratas. ¿Dónde están los beavers? A beaver es, castores. Tengo que estar muy al pendiente del reloj. El concierto viene, tipo. Vamos a ver a nuestros compañeros de bandas. Siempre se meten en problemas. Tenía una sesión de llama aquí mismo. Ay, ¿quieres tener una sesión? Trata de seguir esto que yo escribí en la guitarra. Esa melodía apesta, hombre. ¡Apesta! ¿Cómo sé que tengo que tocar ahí? ¿Cómo sé que tengo que tocar ahí? Param, 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 param. ¿Y ahora?
hombre. No. Okay. Pam, 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 pam. Lo tienes, lo tienes. Aquí voy. ¿Cómo tiene que escuchar? Oh, sí, qué buena está la música. Oh, eso estuvo bastante bien. Eso estuvo bastante bien hacerlo. Juntaba parte de tu cara. Pero. Está muy orgulloso. Se va a sentir muy resentido de que escribimos algo por nuestra propia cuenta. No creo que deje a otros escribir. ¿Qué piensas deberíamos hacer? Pues vamos a hablar con él, ¿no? ¿Qué onda? Mikao, ¿qué pasa? Esos globos de regreso. Tengo una ocarina. ¿Por qué conseguir esos globos? Ok. Oh. Entonces, si vuelvo a hablar con él, con la melodía completa, o sea, esto me lo tengo que anotar porque la neta está bastante complicado. Oh, que la papaya. Ah, me quito esto.
¡Ahí está! Esa canción. Funciona, funciona. Estoy reuniendo la banda, técnicamente no. Nada mal. Eso está bastante. Es una bastante buena canción, tío. Como inventar. Es un buen sentido. ¡No! ¡Joder! Guardar esto en la ranura 4. ¡No! ¡No! ¡Joder! ¿Por qué estoy fallando tanto? Hoy se puso roñoso. Normalmente tengo problemas con los audífonos, pero... Se está poniendo muy pesado con todo lo demás. Joder, sabía que debía estar guardando fotogramas. Hoy anda muy book mayora, ¿eh? Y para colmo tengo que esperar los 29 segundos que tarda esta cosa. ¡Ah! ¡Qué coraje! Lo bueno es que guardé otro estado, o sea, guardé un nuevo estado. Así que, pues mínimo ya va a ser menos. Cargar estado. Joder. ¿Puedo hacer esto más rápido? ¡Oh! ¡Darsukege! ¡Muchas gracias! Muchas gracias por el follow. Estamos teniendo algunos problemas técnicos con Mayora. Es la primera vez que como que está fallando. Lo bueno es que esta vez sí guardé. O sea, guardé con carga un poquito más de tiempo. Buenas, buenas. No importa, vamos a hacer robo de speedrun. ¡Suéltame!
Si voy directo con él, ya con la canción. Voy a ir guardando. No, es con este. Voy a anotarlo. Vamos a hacer bastante save states aquí. Por cualquier cosa que vuelva a fallar, ya lo tengo anotado. Vamos a ir avanzando de poquito en poquito. ¿Por qué? Porque la vida es un sufrimiento eterno. Sí. Okay, la primera es a un lado. Ánimo, perro. Eso hago, mantengo los ánimos. Fue la primera vez que me está fallando. Abajo A. Yo respondo A. Abajo, a un lado A. Abajo, a un lado A. Guardamos. Ahora la hace a un lado, hacia este, hacia abajo. Y yo, si no me refalde de memoria, respondo abajo, a un lado al otro, abajo. Ok. Abajo. ¡No! Abajo, a un lado, abajo. Lo atrapaste. Vamos a guardar. Me gustaría saltarme esto, pero ya ni pedo. Y ahorita que pasemos con el siguiente, se la voy a tocar directamente para que el otro no se lo olvide. Y pase lo que pase, ya lo habremos guardado. Sí, me encanta cómo baila esa hora. Sí, sigue ese ritmo. Ahora vamos con el otro. E intuyo que esa es la canción que tengo que presentarle a ella. A guardar esto. Oh, esa canción. Funciona.
Qué rara cara tiene este güey, ¿no? ¿Es neta? ¿No estás pensando que estoy robando canción o sí? Pues kind of. Oye, Mikao, vimos a un niño que salió y se transformó en ti, güey. Es mi aprendiz. Ah, ok, no hay problema. Ok, aquí va por arriba. Esto ya lo había hecho. Todavía hay que estar al pendiente hasta las 6. No, me niego a irme sin hacerlo la parte de la leche. Bueno, si debo ir con los castores. Voy guardando estados por cualquier cosa que pase. Ya lo tengo lo suficientemente avanzado como para no preocuparme. La pregunta, ¿a qué catarata se refiere? O sea, de a huevo tengo que matar a esa cosa, pero ¿cómo la puedo matar? Igual y así. Otra pieza de corazón. Quiero avanzar la historia, pero solo recibo más piezas de corazón. No. Es que no veo ninguna entrada. Thank you.
No, no tengo ni idea de dónde tengo que ir ahora. ¡Au! ¡Au! ¡Contusión! ¡Contusión! Igual y... si voy para acá... Aquí como que ya se pierde. Y hasta ahí se pierde. ¡Joder! Entonces estoy perdido. Guardando estados por cualquier cosa que esta cosa se trabe. O sea, hacia abajo en la primera. Eso es cero intuitivo, ¿eh? Vamos por acá. Al parecer me adelanté. Acabo de percatar que pude haber seguido. ¡Ay, contusión! Entonces más para acá.
No, me era para allá. Vamos a agarrar vuelo. Ay, contusión. Giremos, 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 giremos. Okay, de todas tenía que ser esta, claro que sí. Hay que dispararle a una, ¿no? Y subirnos encima. No me acuerdo nada de esta parte. Hasta el fondo, ¿no? ¡Uy! Un cofre. Okay, por aquí no es. Por aquí. Bueno, pero vamos a agarrar primero este cofre. Vamos a agarrar este cofre. Nada más rupias. (Risa)
Ya vi que es aquí. Así que vámonos recto. Igual es por acá. Joder. Ok, sí es por ahí, pero es del otro lado. ¡Oh, fuck! Ahora que ya entendí qué debo hacer, es un poquito más fácil hacerlo. Vámonos right away. ¡No! ¡Me estaba hundiendo! Estaba hundiendo, chicos. Uf. Abajo. Y vamos a esperar a que den la vuelta completa. Vamos a ir subiendo por aquí. Paramos, 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 paramos. Ya. Después de que pase esta. Ah, chinga, entonces, ¿por dónde es? Okay, este templo va a ser un dolor de huevos. Thank you.
hasta luego hacia abajo. Ok, no sé qué tengo que hacer. Quiero ver qué chingados estoy haciendo mal. Ok, ya vi. Es aquí. Ahora esperamos. Debería ser safe state aquí. Por cualquier cosa que se crashe, pues ya sé que se crashe aquí mismo. Entonces tengo 4 horas para tratar de conseguir la mayor cantidad de huevos posibles. Tres. Esto es muy gorón, ¿no? Ahora solo debo ir hacia la otra compuerta. Oh, por Dios. Un poco. Okay, vamos por el siguiente. Quedan 3 horas de esta cosa. Thank you.
una rupia y eso para qué. ¿Hay alguna parte aquí arriba? ¡Estoy muy perdido! Bueno, eso explica más. Baja, 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 bien. ¿Qué hay aquí? ¡Más rupias! ¡Bien! Okay, vamos todos por arriba. Bueno, ya. O sea, hoy me estoy forrando de corazones, ¿eh? Thank you.
Ajá, pero ¿qué parte se abrió? Bien, otra rupia. Bien. Ok, ya entendí. Listo. Au. Debería ir con Romanilla. O sea, ya hice la mitad de la misión. ¡Ah! ¡Me duele! ¡No! Lástima. Ok, aquí ya sé cómo regresar, así que vamos a terminarlo después. Pues en ese caso, ay, qué triste. ¿Qué pet? Ah, ¿Epona? ¿Cómo era la canción de Epona? Arriba. Epona, con la Epona son. ¿Dónde están mis orejitas de conejo? Gracias, Epona. Tenemos tiempo, tenemos todavía tiempo, tenemos todavía tiempo. ¿Por qué no? ¡Oh, no! ¡No! ¡No me digas eso! ¡No!
Ok, ¿cuál fue el último save state que hice? Ok. Bien, bien, bien. Salvados por el safe state. Si es que iba a ser una mentada de madre si después de hacer todo ese rollo hubiera tenido que volver a hacerlo. La fortaleza pirata va a ser para después. Fue mi culpa porque pude haberla encontrado desde antes. Y nos quedamos por acá. Mil vueltas de carnero. Vamos a girar hasta que llegue el amanecer. Tal vez debería. Bien. Ahora lo alentamos para tener un poquito más de tiempo. Necesito aunque sea una victoria hoy. O sea, hoy ha sido el día de los fails. Quiero hablar contigo. Ahí está. ¡Oh, bienvenido! Estoy yendo a la ciudad para entregar. ¿Quieres dar camino? Sí. Eso es genial. Hoy me siento un poco sola. Así que la compañía es bienvenida. Oh, qué calmado. Yo
Yo creo que ha pasado un tiempo desde que nuestro padre murió. Trato de hacer las cosas para mi hermana. Las vacas siempre están preocupadas y acusadas. Ay, está muy rápido. Mi hermano Romaní estaba preocupado también. Está practicando con el arco. Ella de repente tiene que pararnos a los fantasmas. ¿Qué dice la gente sobre la luna? Está más grande que antes, ¿no? Algo. En la ciudad tengo un amigo. Son una amiga. Son hombres. Andrew. El día de mañana es su boda. Me pregunto si se va a caer esa cosa. ¿Qué? ¡El camino! ¡Ay! ¡Prepara tu arco! Oh. Vamos a guardar. Porque esta misión solo puede ser una vez y si no tienes que reiniciar todo. El primer camino de la leche está bloqueado por una piedra y ahora tenemos que ir por este horrible país. ¿Estás listo, chico? Nos van a tratar de agarrar lo más rápido que puedas. Si algún perseguidor nos tiene por atrás, atácalos con una flecha, dispárales al corazón que se muera. Tal vez quieran ir por la leche. Y la leche es más importante que las vidas. Gracias, confío en ti. Si podemos atravesar eso, te daré unas gracias enormes. Uh-oh. ¿Pero sobrevivimos? ¿Sobrevivimos? ¿Lo hice la puta primera? El señor, el vendedor del bar estaba muy feliz de recibir su primer recibo en mucho tiempo. ¡Muchas gracias! Ha sido bastante cool. Nah, no es nada, es lo que siempre hago. Ya sabes, cosas de héroe. Solo es mucho, pero acéptalo como gracias. ¡Sí! Ahora soy parte de su ganado. Soy una vaquita. Por hacer la buena acción, un chico se convierte en adulto. Así que déjame succionarte la leche. Esa máscara solo te permite... Solo se deja algunos consumidores adultos como prueba de su membresía. Esto te permite darte cuenta como un adulto. ¿Guardaste la casa del rancho, Romaní? Bien.
Eso quiere decir que ahora... Oh, tú eres un miembro, lo siento, pero el bala a las 10 a.m. Ah, está preparando. ¿Quieres hablar o quedarte? A las 10 p.m. Faltan 2 horas. Buenas noches, señor. Y solo los miembros. Nos dejamos así. No me dejen limpiar las cosas, te voy a dejar hacerlo. Ah, perdón. Ah. It's a me, Mario. Ahora que ya tengo esta... Vamos a acelerar el tiempo hasta que abra el bar y ver qué hay en el bar. Debería guardar mi dinero, ya que ando por acá. Algún día. Creo que voy a guardar mi dinero, aprovechando que ando por acá. Ya lo voy a iniciar directamente entrando en la fortaleza. Ok, ahora sí definitivamente necesito ir con el banquero. Pero ya son las 10.
Hola. Hola, pequeño. ¿Puedo prestar algunas rupias? No, si haces depositar. Depositar. Así que, ¿cuándo vas a depositar? Pues dar 200 rupias. ¿Qué? ¿En serio me vas a dar tanto? Oye, eres un chico rico. Axel, ¿es así? Tengo, no olvides el propósito. ¿Qué? 200. ¡Ey! 5 rupias. ¡Yay! Vamos a rezar. Tengo curiosidad de ver qué hay en el bar. Eres un miembro, por favor, pasa. Por favor, pasa. Hey, échame, Luigi. Hola, tú. ¿Leche? Es leche. Puedes ponerte un poco así por la leche. Hablar. Muy buena leche el día de hoy. Buena leche, leche el día de hoy. ¿Quieres un poco de leche, Romani? Ok. ¿Qué va a hacer? No me alcanza. Deseaba propuesto un show, pero fue cancelado. Tiene el potencial de ser un gran lugar. Qué triste. Ay, me gustaría hacer una prueba de sonido. Solo quiero ver. Oye, tú. Sí, claro que sí. Pues bueno, tío. Ok, quédate en el centro. Ok, toca la tuerita así. Okay, eso se siente bien. ¿Qué se siente bien? ¿Qué se siente bien? Ese es rechinido sin sentimiento. ¿Ah, sí? Sí. Toca las pipas. Ponte bajo la... del frente a la izquierda. Ok, aquí. A la izquierda, aquí. Es que se enfrenta a la izquierda, es aquí. Ah, debajo del... Ah, ahí está.
Eso se siente bien. ¿Qué se siente bien? ¡Ese sonido sin sentido! ¡Ay, qué! Esto que los tambores, eso es van hacia la izquierda, es hasta acá. Ah, tambores así. Somos Link y sus Links. Hoy van a tocar. ¿Qué se siente bien? Ah, ¿qué se siente bien? Ese sonido sin sentido. ¿Ah, sí? Sí. A la derecha, a la derecha. ¡Bravo! ¡Eso es lo mejor! Esa melodía, esa mi Luigi, esa melodía me trae muchas memorias. Es un monólogo del viejo, la balada del pez del viento. Son los miembros de la generación de los Indiegogos. Hizo famosos. Entré al negocio del espectáculo porque escuché esa canción en el carnaval hace mucho tiempo. Haciendo esa presentación. Tal vez iba a conocer al cantante de esa canción. La que conociste debió haber sido Lulu. Madre de la actual líder, que también se llama Lulu. Así que su hija está cantando ahora. Así que es eso. Me gusta, es qué lindo escuchar eso. Lo siento que te he abuchado. Por favor, toma mi máscara. Ganaste la marca del líder del circo. Esa marca sigue siendo. Puede darle una lágrima hasta el ojo de demonio. Huh. ¿Qué pasa si voy con los Gorman?
¿dónde están los Gorman? Wow, qué largo es este camino. Bueno, lo probaré en el siguiente stream ya que ya tengo la máscara. Vamos a volar hacia la tierra prometida. Primero que nada, yo creo que ya para el siguiente stream de primer día. Ah, las aves cantan, el sol brilla. Y tengo que ir a salvar a mis hijos. Sí, pero no hay prisa, solo vamos a hacer la próxima semana. ¿La qué? Solo tenemos 3 días. No, sí congelo el tiempo. Alentamos el tiempo. Ok, chicos, vamos a dejar el stream de ahí por hoy. Sé que hoy hubo bastantes problemas, pero mínimo logramos conseguir la máscara de Romani. que era la meta de tener esa, y conseguimos aparte la máscara de los Gorbachev. Ya vamos a seguir el templo, el arca de los piratas y probablemente el templo del agua en el siguiente stream. Chicos, nos vemos al rato, porque probablemente mañana... Ah, pues mañana toca podcast. Bueno, al rato toca podcast. Bye, chicos.